Ya vienen vacaciones y estos son los accesorios que te podrías llevar con tu GoPro para hacer muchísimo más fáciles tus grabaciones. Hey, hey, ¿cómo están? Vamos a hablar sobre los accesorios que son bastante útiles y que nos van a ayudar a hacer más creativas nuestras tomas con nuestra GoPro. No importa cuál tengas, realmente todos los accesorios que vamos a hablar se pueden adaptar a cualquier modelo de GoPro. No importa cuál sea la que tenga. El primero que necesitas, y es uno de los básicos, sin importar cuál sea, es un selfie stick. Yo tengo este que es de 3 pasos. La verdad es que lo tenía desde que compré mi primera GoPro, que creo que fue la Hero 1 cuando salió. Ya tiene bastante tiempo, y que después sacaron este. Por eso ya está un poco antiguo, pero sigue funcionando. ¿Por qué te recomiendo un selfie? Va a solucionar en ti uno de los puntos que es hoy en día el estar haciendo blogging, y que vas a tener una distancia mayor. Y este me gusta porque al final se puede doblar de diferentes formas, en esta posición así y de esta forma, haciendo muchísimo más sencillo el hecho de que puedas hacer un blogging con tu brazo extendido y que puedas hablar. Hay un gran selfie stick, y este es uno de los elementos también bastante buenos. ¿Cuál sería el único defecto que yo le vería? Justo eso, que no se llega a doblar. Aunque, bueno, cuando tienes tu cámara GoPro, sabemos que la puedes usar en angular y te permite hacer un buen blogging. Cualquiera de esos dos selfies, tanto este como el otro, te pueden ayudar bastante para que tú puedas hacer un blogging y no tengas un movimiento que solamente grabes con la mano. Evidentemente, pues se puede, ¿no? Y puedes grabar con la mano. Este me ha ayudado de una forma en la que he podido grabar así cuando estoy haciendo diferentes tomas, y que aunque la estabilidad de la 11 y de la 12 son muy buenas, el tenerlo en esta posición y grabar te ayuda para hacer una mejor estabilización y que no se esté moviendo todo el tiempo tu cámara. De hecho, me salté uno de los accesorios que son completamente indispensables, y es con el que debí de haber empezado, y es la tarjeta SD, la mini SD. Lo que necesitamos, evidentemente, para grabar a la mejor capacidad que podamos tener en nuestra GoPro. La marca de SanDisk es una de las más usadas para lo que es nuestras cámaras. De hecho, la Extreme y la Pro Extreme, o algo así, no me acuerdo bien del nombre, son bastante útiles porque nos dan perfectamente la velocidad y la capacidad para poder hacer las grabaciones a 120 cuadros y sacarle la mejor calidad a lo que es nuestra cámara de GoPro. Indudablemente, yo tengo la Ultra y la Extreme, si no me equivoco. Y también podría recomendarte, que es una de las que utilizo bastante y que no me da problema, las Lexar también no me ha dado ningún problema, no se alenta, no se traba y me da todas las capacidades. Entonces también es otra de las que yo te podría recomendar. En las tarjetas es donde yo te recomendaría que le inviertas un poco para tener una muy buena tarjeta SD, porque es lo que vas a estar utilizando y para sacarle todo el jugo y lo mejor a lo que es tu cámara. Otro de los accesorios que es también indispensable y que necesitas es las baterías. Sí te recomendaría que tuvieras 2 baterías de estas. ¿Por qué te hablo de la blanca? Es la versión en la que a partir de la 11 sacaron, no me acuerdo si fue en el 2022, pero esta es la que tiene una mayor durabilidad. La GoPro Hero 11 y la GoPro 12 ya vienen por default con esta batería. Mínimo 2 es lo que yo recomendaría completamente. Ya si quieres agilizar tu proceso de carga, pues sí, un cargador externo de GoPro también te podría funcionar bastante, sobre todo que tienes estas 2 pilas o estas 2 baterías. Si no, no lo considero indispensable, porque puedes cargar, aunque te toma más tiempo, pero las puedes cargar de la forma antigua y no pasa nada. El siguiente accesorio, que también es bastante interesante y que yo podría decir que es uno de los compañeros que me ha seguido últimamente, esta pequeña araña que vemos acá, la verdad es que me ha facilitado la vida
en todos mis viajes. He podido ser muchísimo más creativo con este accesorio porque lo único que tengo que hacer es montarlo en cualquier superficie, amarrar estas tiras y ya lo puedo llevar a donde sea, o lo podemos poner en un tubo o en un palo o en un árbol o en donde sea. Y de igual forma te ayuda porque si lo pones bien estiradito y todo, puede servir como hasta un pequeño o mini tripié. Con esto yo no salgo a ningún lado. Si hablamos de monturas, también existen diferentes monturas que te van a poder ayudar a mejorar la posición de tu cámara. Vamos a hablar, por ejemplo, de un brazo extensible. Si vas a hacer algunas tomas, por ejemplo, en la carretera o de alguna forma creativa en la que tú puedas montar, quieras ver esta perspectiva del coche o de la moto o de lo que tú necesites, brazo extensible. No lo consideraría de los más importantes o de lo más necesario, pero sí si lo vemos en un punto creativo. Lo mismo va a pasar. Yo no lo tengo y ni lo he comprado porque por lo general utilizo la GoPro para grabar vlog o para grabar ciertas acciones en comerciales. Yo soy el que está atrás de la cámara y está grabando. Sin embargo, uno de los accesorios que también es funcional y que si tú estás haciendo este tipo de deportes como bicicleta, moto, alguno de los deportes extremos, sí te recomendaría ya sea la banda en la cabeza o el chaleco, la pechera que la podrías tener, sobre todo para darle a tu cámara y una visión a todos tus espectadores de POV, o sea, el point of view, que podría ser, que se podría decir que es como de estos juegos de first person shooter, en donde como un GoldenEye, los que están viendo y recuerdan a GoldenEye de Nintendo 64, bueno, ya saben de qué generaciones estamos hablando. Pero este tipo de tomas se puede ver bastante creativo y te puede dar un juego bastante interesante para que tú puedas generar muchísimo más dinamismo en tus videos. La creación de contenido es bastante robusta y por eso he creado lo que es el manual del creador, el cual te explico a detalle técnicas y habilidades que tú vas a necesitar sin importar qué cámara tengas, las usas constantemente y que son habilidades como iluminación, ajustes, edición, marketing, porque si estamos trabajando en la parte de marca personal, indiscutiblemente la parte de marketing la necesitas. Y si ya estamos hablando de este tipo de accesorios que son como más creativos, que no los considero indispensables, son este que tengo acá. Yo lo utilizo mucho porque me gusta hacer muchas actividades acuáticas. Y si tú en este verano estás pensando ir a la playa y hacer alguna actividad como nadar en el mar, buceo, snorkel, este es uno de los aditamentos que indiscutiblemente te recomiendo. No solamente porque tiene su correa de esta forma y que la puedes ajustar y ya no se cae en ningún momento. Esto es bastante ligero, pero también tiene su función de que es un flotador. Y lo que hace es que al momento de que tú estás nadando y te sumerges, va flotando este. Y aunque te sumerjas, por ejemplo, en el buceo, que yo hice buceo, me sumergí, no había ningún problema, no tenía ninguna resistencia. Al contrario, se subía, yo lo tenía en mi correa, pero por cualquier seguridad es de que si esto fallaba o se me soltaba, esta subiría a la superficie y sería muchísimo más fácil encontrarla. No se me va a hundir mi cámara y me voy a volver loco porque ya perdí mi cámara. Pero con esta cosita me salvaría completamente. Hay otra carcasa que es también un flotador y que va completamente encima de tu GoPro y que flota. Esta la verdad es que no la he probado porque hay un tema importante, sobre todo ahora que estoy haciendo un poco de buceo. Tuve uno de los problemas con la GoPro Hero 11 que me confié al leer las indicaciones de la profundidad que aguanta la cámara, la GoPro, y decía 10 metros. Sin embargo, no bajé los 10 metros. Bajé 8 metros, ni siquiera a los 8 metros, ya realmente a los 5 o a los 4 metros más o menos. Mis botones ya no funcionaban, ya no los podía presionar, la presión era bastante, lo cual no podía ni hacer cambios hacia fotografía, hacia video, no podía hacer absolutamente nada. Lo cual tuve que subir un poco a la superficie, presionar el botón de video, bajar y grabar.
ya no podía hacer absolutamente. Lo que me lleva a hablar del siguiente accesorio, que si no haces este tipo de deportes de buceo, no te lo recomendaría, pero es la carcasa. La carcasa que nos va a permitir hacer los descensos mayores a 10 metros, 30 o hasta 40 metros es la especificación, y no vamos a tener ningún problema. No es necesario que lo utilices si nada más vas a la alberca o te vas a sumergir unos 3 metros. No hay ningún problema. Y ya nada más como para agregarle un extra, que solo lo recomendaría para hacer cosas creativas. No es algo que sea indispensable, la verdad es que no. Pero sí podría ser para que tú, cuando vayas al igual a hacer un snorkel o hasta hacer unas vacaciones, sí, para hacer unas fotos bastante creativas con el domo. El domo indiscutiblemente es uno de los accesorios bastante divertidos. Esta burbuja te va a ayudar a que elimines la línea de lo que es el agua y el exterior, ayudándote indiscutiblemente a desaparecer esta línea y que tengas unas fotografías o unos videos bastante creativos de mitad superficie, mitad agua, y se van a ver bastante interesantes. No es algo que te recomendaría como muy obligatorio que necesites, como el siguiente accesorio, que ya es el último que te voy a decir, que son los filtros. Los filtros, lo he mencionado para todas nuestras cámaras, es indispensable. No pueden faltar tus filtros para el dron, para la cámara, y no pueden faltar para la GoPro. Aunque la GoPro tenga un rango dinámico bastante bueno, créeme, y me lo vas a agradecer, que una cajita con filtros, ¡pum!, te van a cambiar la vida y tu forma de grabar, y te van a hacer la vida más sencilla. Estos son los accesorios para este 2024 que, si ahora que te vas de vacaciones, vas a necesitar seguramente. Coméntame qué opinas de estos accesorios, cuáles son los que tienes y cuáles te gustaría que probemos en el canal. Yo soy Chuck Ross, suscríbete a mi canal, dale like y clica la campanita, y nos vemos en el próximo capítulo.